Gracias por continuar con Alabanza TV. Qué regocijada, qué hermosura para el pueblo dominicano, esa adoración que nos deleitamos. Ahora seguimos con más en nuestra entrevista central, pues estaré acompañándolo ya que nuestro coordinador Luis Espinal está un poco afónico y hoy estoy acompañándolo en la entrevista central, la que es un plato fuerte, porque nos acompaña en los estudios a nuestro fray, ese adorador, fray José María Guerrero. Bienvenido a Alabanza TV. Bienvenido, gracias, bienvenido. Gracias. Yo le decía al padre, bueno, nosotros sabemos que los carismáticos hacemos mucha bulla, somos muy movidos y el padre siempre está en esa contemplación con el Señor, aunque no esté delante del Señor, pero hoy con esta chispa carismática, yo le dije, padre, es difícil nosotros, fray, estar así en esa contemplación, que estamos en contemplación, pero con mucha chispa. Así que le damos la bienvenida a Alabanza TV. Gracias, gracias, gracias. Sí. Estar con ustedes y gracias a papá Dios por este hermoso programa. ¿Quién fue el ideólogo? Creo que fue Luis, ¿verdad? Jesucristo, el Espíritu Santo guió a Luis Espinal para, puso en su corazón que este programa se diera, para seguir llevando el mensaje. Qué bien, qué bien. Felicidades y continuar, porque esto es un medio eficaz de evangelización. Sí. Nosotros vemos a un fray adorador, a un fray, queremos conocer de usted, ¿cómo llega esa vocación de sacerdote? Bueno, llegó como a lo, wow. Bien temprano. Sí, como a los 14 años, 13 más o menos. Yo trabajaba en un matadero con papá. Y luego papá muere. Y cuando papá muere, mamá, que tenía una chispa religiosa muy profunda, empezó a ir a la iglesia. Pues recuerda que nosotros somos 14 hermanos y no estábamos un muchacho como... Sí. Pero mamá oraba mucho por nosotros y ella realmente nos conquistó y nos transmitió el carisma de San Francisco. Y algo hermoso que yo recuerdo de mamá, que íbamos siempre a la misa a las 6 de la mañana, a la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Villa Duarte. Y ahí nació la vocación. Recuerdo Monseñor Felipe Pepén, él celebraba los 25 años de sacerdote, de dos religiosos franciscanos, y él hablaba de la misión, de la vida sacerdotal, la vida religiosa. Ella apareció Jesús. Ay, qué lindo. Me flechó Jesús. Y ahí nació la vocación. Se lo comuniqué a mamá el mismo día, mamá se puso contenta. Y empecé a buscar, busqué con los salesianos, hice dos jornadas vocacional con los salesianos. Pero luego Francisco me tiró un lazo ahí, me atrapó. Lo amarró aquí. Qué lindo. Me atrapó Francisco, sí. Claro, de hecho, mamá ya era franciscana y participábamos en la pastoral en una parroquia franciscana, ¿sí? Que Francisco estaba ahí desde el principio. Y luego mamá, pues, me fue motivando, oraba mucho por nosotros, y un joven, que era, yo era de la JUFRA, Juventud Franciscana, y cuando estaba a punto de irme a los salesianos, porque los salesianos me admitieron en su noviciado, sí. Entonces me dice, José, tú has trabajado mucho con nosotros en la Juventud Franciscana, y los padres capuchinos abrieron el seminario en la parroquia Paz y Bien. Yo creo que Francisco te está llamando a ti, y así fue. Entonces, recuerdo muy bien la fecha, fue un 5 de septiembre del año 1977. Ingresé yo al seminario franciscano. Allí terminé mi bachillerato, hice el cuarto. Y luego ya comencé la vida del seminario, 3 años de filosofía. Y luego el noviciado, que fue en Santiago. Santiago los Caballeros, 9 novicios. Y de los 9, un buen índice de perseverancia, quedamos 7. Los 7 sacerdotes religiosos. Y luego del noviciado en Santiago fue una experiencia muy hermosa. El padre del maestro novicio Balbino, Pineda Gálvez, un hombre muy austero, muy entregado a Dios, conoce la vida de todos los santos franciscanos. Qué bien. Y de veras fue una experiencia hermosa. Y luego que terminamos el noviciado, entonces hicimos los primeros votos y regresamos a Santo Domingo, los 9 estudiantes. Entonces ya yo comencé la... No, yo estaba en segundo baño de filosofía, terminé medicina en filosofía y luego ya los 4 baños en teología. Sí. Okay. Que terminado la teología, ya vino el diaconado, la ordenación sacerdotal, fue en 1986, un grupo bastante grande, numeroso, 21 sacerdotes. Qué lindo. Sí, no, fue la última ordenación de Monseñor Veras.
Ok, entonces usted tiene qué tiempo ya después de sacerdote, 30 años. 30 años de sacerdote. Sí, 30 años. Qué bonito, qué hermoso. Sabemos que su vida es larga y todo, pero quiero tocar algunos temas que no quiero que se me queden. Vamos a ver. Algo importante, nosotros siempre vemos a Fray en esa contemplación profunda que muchos no sabemos llegar. ¿Cómo Fray descubre esa vocación profunda de mantenerse tanto tiempo? ¿Y qué ha descubrido? ¿Qué le ha mostrado el Señor ahí en esa adoración profunda? Sí, no, eso vino de mamá. Mamá influyó mucho en mi vida. Mamá se levantaba de madrugada a orar. Qué lindo. Y un día recuerda que somos 14 hermanos. Entonces yo soy el último de los varones, somos 14. Yo soy el número 7, por eso tal vez me encanta el 7. Okay. Y yo era travieso en ese barrio del Caliche, entonces Villa Duarte. Entonces una noche de madrugada yo escuché a mamá llorar. Mi mamá estaba llorando por nosotros, 14 muchachos ahí peleando. Dijo, wow, mamá está llorando por nosotros. Entonces eso me tocó mucho el corazón, también eso fue un inicio de la vocación. Y esa oración de mamá en la mañana, pues ya me motivó a la vida, a buscar. Entonces yo leí La Florecilla del Seráfico, Padre San Francisco. Y algo muy hermoso, oye, Francisco, eso Francisco es contemplación. Entonces recuerdo que yo, jovencito, y ya lloraba, yo me levantaba de noche, hacía oración. Y un día invité a un hermano mío, al faro a Colón. Sí. Porque hay algo hermoso de Francisco. Francisco ponía a un hermano que lo pisara. Y dice, písame y dime muchas cosas. Entonces yo le dije a mi hermano que me pisara a mí también. También, pero eso está muy interesante. Y entonces, ¿por qué? Y mi hermano no quería pisar. No, porque una forma de hacer penitencia. Okay. Como de sacrificio. De sacrificio, sí, exacto. Sí. Entonces ahí nació ya como esa actitud contemplativa. Y Francisco, Tomás de Celano, su primer biógrafo, dice que Francisco se transformó en oración. Entonces hay una vena contemplativa, mística, muy fuerte en los franciscanos. Yo, la mamá me la inspiró y Francisco me la desarrolló. Y claro, luego Jesús es contemplativo, puro. Jesús pasaba la noche en la oración de Dios. Y también hay un hermano capuchino, que me reservo el nombre, porque si digo el nombre después me dice... Hay problema. Ok, Fray, mire, quería aprovechar también, usted que con tanta tranquilidad, sí, tanta paciencia y en silencio, nosotros los carismáticos somos bullosos. ¿Qué piensa usted de nosotros? ¿Cómo nos ve? ¿Qué puede decir? No, fíjate. ¿Y qué le gusta más de nosotros? No, es interesante, porque ya estando yo en Villa Duarte, yo me inicié con los carismáticos muy temprana edad, yo no era seminarista. Okay. Entonces un día, precisamente anoche, me decía una muchacha, qué bien, Fray, usted conjuga las dos cosas, porque sí, a usted le encanta el silencio, pero también veo que es carismático. Sí, entonces, le encanta su coro. De hecho, por ejemplo, en el seminario, que poco conocen esta anécdota, se la comento ahora, sí, a mí me decían el gozo. Oh. Bueno, le veo la risa que tiene siempre en cada hablar. Esa es buena, bueno, esa es la alegría de allá Dios. Allá había un grupo de renovación, sí, muy interesante ese grupo. Yo siempre estaba, yo tengo un gozo en mi alma. Ah, pero qué bien. Entonces vino ahí el gozo y el alma. Sí. Y la renovación me ayudó bastante. Yo, de hecho, dirigía un grupo con Fray Máximo en Villa Duarte. Hacía todos los retiros de iniciación con el Padre Manuel Taliz en el Colegio Santo Domingo. Y realmente esos fueron años extraordinarios. Eso marcó mi vida espiritual. Pero le gusta la renovación. Claro, entonces, que sí, okay, sí, no, y de hecho yo me siento carismático. Así sí, porque... mismo, eso quería escuchar de usted, porque usted es carismático con esa risa. Un aplauso para Fray. Porque usted sabe que nosotros adoramos en bulla al Señor y alabanza y todo, sí, usted ahí sí, en silencio, pero nos conjugamos al final. No, y hay que hacer esa hay que hacer esa síntesis, por ejemplo. Pero esto es importante, en la medida que uno va profundizando en la fe, es decir, la misma renovación, uno se da cuenta de que este espacio de silencio es necesario. Yo es recuerdo sí, dando un retiro una vez en la comunidad de Siervos de Cristo Vivo, que estaba el Padre Manuel Taldí presente. Y bueno, en esa hubo un momento de una alabanza, Dios mío, wow, eso era hablando en lengua y se sentía el espíritu. Sí, sí. Y después yo invité a la asamblea a un profundo silencio, y eso como esas dos partes, ¿verdad? De la alabanza,
la alabanza en lengua, los cánticos, y después ese silencio, wow, un silencio místico. Ahí es que el Señor habla realmente. Eso fue algo divino, como el silencio, pero al mismo tiempo la alegría, exacto, el gozo, sí, sí, sí. Queremos, Fray, también saber, ya para ir entrando a este, sí, tema, que no quiero que se quede, el tema de Halloween, ¿cómo llega usted a darse cuenta de que tiene esa vocación de exorcista? Sí, eso, el Señor tiene su, eso, todo el Señor me ha dirigido mi vida. Uh-huh. Y yo, cuando terminé el seminario, ya de ordenarme, a los 2 años, mi superior me mandó a estudiar a Roma. Entonces yo, por un profesor, Alsegui, que era un gran teólogo, me incliné a hacer una tesis sobre el diablo. Oh, interesante, porque hay que estudiarlo y analizarlo. Pero yo jamás por mi vida, me dejaba mi vida, pasó y yo seré exorcista. Yo solamente hice, me incliné por ese tema, no por el tema en sí, sino por el profesor, porque yo quería aprender como una metodología teológica de un gran teólogo que era Alsegui. Bueno, pues trabajé eso, sobre todo el tema fue como cómo el diablo influye en la tentación en el ser humano. Y después que, y también ya yo era carismático, yo, o sea, yo me fui a estudiar a Roma ya, imbuido en la renovación, entonces ya conocí ese mundo. ¿Qué pasa? Cuando vengo a Santo Domingo, me envían a Santiago los Caballeros. Y trabajando siempre en la renovación, yo veía mucho el trabajo y la oración de liberación. Entonces, en la madrugada me llaman allá a Santiago, que yo estaba en el Monte Alverna. Sí. Me llaman que una muchacha se le ha subido un espíritu. Ay, 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 ay. Y Fray José, entonces, como a las 4 de la mañana. Sí, sí. Wow. Y yo llamo al obispo, porque yo sé que yo no puedo irme así. Entonces llamo al obispo, sí, y gracias a Dios lo encontré. Monseñor Flores. Monseñor Flores, mire que me han llamado para una acción de liberación. Yo creo que usted me dé el permiso. Él me bendijo. Y ahí comenzó mi trabajo de exorcista en la Iglesia Católica. Fuimos, yo me llevé a una monjita, ya casi a las 5 de la mañana, y le oramos, y le dije, realmente la muchacha tiene un espíritu. Ella nos comentó que su novio murió en un accidente y ella sentía que el espíritu del novio se le subía encima y le hacía mucho daño, la revolcaba en el piso. Y le oramos, la muchacha se liberó. Y ahí comenzó ya ese trabajo de exorcista, como 5 años en Santiago. Después, cuando vine aquí a Santo Domingo, el cardenal Nicolás me renovó este ministerio, y en eso estamos, hija mía, trabajando. Qué bueno. Antes de pasar al tema de Halloween, que son muchas preguntas, pero ¿qué recomendación usted le manda a la renovación carismática, a todos esos servidores que hacen oración de liberación, en 2 palabras, una técnica que usted tenga, que en este lazo de tiempo el Señor la ha ido, sí, sobre capacitando? Sobre todo mucha oración, una vida espiritual intensa, ¿verdad? Porque estamos bregando con el diablo, sí, claro, entonces claro. Hay que... Eso es verdad. Hablando con el diablo, entonces hay que estar preparado espiritualmente, hacer mucha vida de oración. Y luego saber que esta pobre gente necesita a alguien que le ayude, porque eso es una contaminación. El demonio simplemente es perverso y es malo. Entonces me encanta, por ejemplo, y prácticamente la Iglesia Católica, como el único movimiento que trabaja con esto, son los carismáticos. Después, otro movimiento como que tenga este ministerio, los carismáticos, hay que seguir en esto. Entonces, que tengan siempre este ministerio de liberación, de un grupo de gente que ore mucho. Y siempre, 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 absolutamente siempre, María Santísima. La Madre siempre. María Santísima. Yo tengo esto por experiencia. Hace como 2 semanas, el padre me invitaron a hacer un exorcismo. Según el padre Ramón, una muchacha que tenía 21 espíritus, 21 demonios. Ay, mi madre, 21 espíritus. ¿Y qué hizo usted? Yo duré casi 1 hora rezando solo ahí, orando. Okay. Y después me hice acompañar del motoconchista. Tengo un motoconchista, Luis lo vio ahí. Ah, tiene muchacha. Un motoconchista, sí, para moverse rápido. Muchacho, le empezó a orar. Y esos demonios iban saliendo, pero quedaba uno. Y ya yo le iba a decir, oye, a la señora, porque tengo casi, ya eran 2 horas tarde en la noche, muy cansado. Yo le decía a la señora que se vaya con su hija, pero ella me hizo, Fray, ella estaba tirada en el piso, y dice, mire, Fray, no, ella no se para. Y yo, bueno, entonces yo digo, bueno, vamos a seguir orando, al fin y al cabo tiene que irse. O se va o se va. Comenzamos a rezar el rosario en el segundo ministerio, la muchacha se liberó. Gloria a Dios, eso es la fortaleza, oh, no, de Dios. O sea, María, yo digo siempre que el Señor le dio la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, un poder absoluto
a María Santísima sobre el demonio. Amén. Sí. Halloween, el pueblo dominicano a nivel internacional comienzan desde el inicio del mes de octubre a promover esta fiesta en las tiendas, ya se ha hecho partícipe. ¿Qué recomendación usted le da también a todos los que nos están viendo, que a veces siendo cristianos seguimos y motivamos a los niños a que usen este tipo de vestuario? Sí, primero decirle que aquí se introdujo el diablo, ¿verdad? Pero que Halloween no tiene un origen satánico. No tiene un satánico, eso tiene un origen cristiano, católico. Y ese celebraba anterior a la fiesta de Todos los Santos, que es el 31 de 31 de octubre, el 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos. Entonces el diablo se introdujo y en el año 1966 un satanista, Anton LaVey, escribió la Biblia satánica. Y entonces él puso ahí el 31, que cada satánico podía celebrar su cumpleaños entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Entonces ahí, como escribió, es un satánico, la Biblia satánica, entonces ya ahí vino como el aspecto realmente satánico de Halloween. Entonces hay que, simplemente un hecho, que me pasó a mí esto, vamos a hablar por experiencia. Un papá y una mamá me llaman sumamente preocupado de que su niño está teniendo perturbaciones. Bueno, yo fui, hubo que hacerle prácticamente un exorcismo, un adolescente. Cuando estaba rociando el agua bendita y rezándose el Magnífica, me encuentro en un armario con un disfraz totalmente grotesco que se lo había regalado una sobrina, alguien, una tía, para que se lo pusiera la noche de Halloween. Pero una cosa totalmente monstruosa. Sí. Ahí estaba el demonio afectando a esa familia. Entonces, eso grotesco, eso atrae como energía negativa. Eso porque es algo grotesco, algo feo, absurdo. Y ahí está el demonio. Entonces, realmente no se puede celebrar eso porque son puertas que se abren al espíritu del mal. Okay, aquí se celebra tanto que siempre la iglesia ha tratado de defender el día de los diablos cajuelos, ya tenemos a Halloween, entonces tenemos dos manifestaciones que tenemos que seguir luchando. ¿Qué entiende usted que debe hacer la iglesia, nosotros, plantear? Se había hecho un vestuario del Día de los Santos, pero ¿qué usted sugiere? Evangelizar, catequizar. Y como no abrirle puerta al demonio, esos trajes que se ponen, grotesco, el demonio está ahí. Porque repito, este niño, esa casa se contaminó con esa máscara fea que hubo que exorcizar eso. O sea, nosotros tuvimos que el papá y yo quemar eso. Y después quemamos esa cosa fea, el niño se liberó. Okay. Entonces lo recomendable es sobre todo catequesis, formación. Y no abrirle puerta al demonio. No se ponga nada de cosa grotesca, fea. Eso, abrir puerta, por ejemplo. ¿Cuántas personas se han literalmente contaminado viendo películas de misterio? Importante ese punto. Sí. Viendo películas de misterio yo tuve que hacerle un exorcismo a un muchacho que ese era como su pan de cada día, y él sentía como todo su espíritu, su demonio, su muerto, no lo dejaban tranquilo. E incluso personas que han estado en la película han quedado también con contaminación y han muerto. Vamos entonces, antes de ya despedir a Fray, por lo menos en un minuto, Fray, vamos a pedir una oración breve, si me pide la producción, una oración breve para entonces, sobre todo este mes de Halloween, en la plenitud del Espíritu Santo en este momento, Señor. Así que yo le dejo la palabra a usted, Fray. Amado y eterno Jesús, tú has venido a sanar, tú has venido a liberar, tú has venido a descontaminar. Que el poder de tu misterio pascual triunfe, Jesús, sobre este pueblo dominicano y sobre todo el universo. Que tu sangre preciosa, Jesús, se derrame y el diablo, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra, no tenga ninguna incidencia, ninguna influencia en los hijos y las hijas de Dios que tú, Jesús, redimiste con tu sangre preciosa. Libéranos, Jesús, de todo mal y séllanos con el poder de tu sangre para que el diablo, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra no tengan ninguna autoridad sobre nosotros. Amén. 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 Que así sea, qué lindo. De esta manera nosotros cerramos la entrevista con nuestro Fray José María Guerrero, que tiene
José, del esposo de María, María, la madre de Dios, y Guerrero, porque es un guerrero de Dios. Qué lindo, ¿eh? Son nombres elegidos. Bendito sea Dios. Así que muchísimas gracias. Y usted, declarado carismático. Amén, 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 amén. Bueno, nosotros vamos entonces a una pausa. Cuando retornemos, no se muevan, Señor, porque así mismo con esa oración tan bonita seguimos con nuestra cápsula informativa, nuestro tema de Halloween y sobre todo con la agenda de la semana.